Voy, ¿eh? Bueno, vamos a hacer aquí un análisis. Bueno, gente, me he puesto una bata y una caza. Vamos a dejar de hacer idiota porque os habéis dado todo cuenta. Yo quería hacer aquí la clásica de entrar como que no pasa nada, irme y tampoco pasaba nada, pero es que no soy capaz de quedarme callado. Aquí tenemos el famoso Hummus Real Fooding, que tantos quebraderos de cabeza y tan difícil está siendo de encontrar estas semanas. ¿Vale? Ya lo veis. Teis Sugran, que es la marca en cuestión, que ya enseñamos la semana pasada varios de sus humuses, con ese natural 100% que no significa nada, elaborado con aceite de oliva, sin aditivos y sin conservantes, que es lo mismo, básicamente, ¿vale? Ahí está la parte esa de quimiofobia, y aquí está, mejor dicho, aquí, el sello Real Fooding, el sello verde, la parte ingredientes, hay que acercarlo un poco. Garbanzo, 65% origen España, ¿vale? A priori es el contenido mayor. Ahora veremos, es un contenido bastante alto respecto a otros humus, ¿vale? Luego tenemos agua, tahini, aceite de oliva 7%, ¿vale? No es virgen ni es virgen extra, es un aceite, pues, de una categoría inferior. Zumo de limón, sal, ajo en polvo, comino y pimentón dulce. Como ya dijimos en su día, ingredientes bastante saludables y a priori que pintan muy bien, ¿vale? La parte nutricional está ya más que machacada la semana pasada. Si queréis ver, bueno, un poquito la tabla de ingredientes, aunque tampoco aporta demasiado viendo los ingredientes, ¿vale? Por si os interesa. Producto pasteurizado. Aquí. Producto pasteurizado, ¿vale? Os comentaré una cosita que en apariencia, en textura, cuando lo abres, se ve un poquito la capa superficial. Yo creo que es se achaca eso al pasteurizado. Se ve ahí esa capita del tratamiento térmico un poquito más áspera, que a lo mejor la textura no es del todo deseable. Yo creo que también ese es el motivo de que en general en los humus no se aplique la pasteurización. Aún así, no es nada demasiado preocupante. De hecho, se nota muy poquito y en los otros que probamos la semana pasada está bastante bueno. Vamos ya por fin a abrir a esto. ¡Ojo! Tiene Nutri-Score. Handemar. Aquí está, Nutri-Score. Lleva una A. No podríamos hacer el cálculo de cabeza, pero probablemente se merezca tener una A bajo el algoritmo. Y nada, eso es lo que quería ver, porque lo lleva aquí un poco en pequeñito, ¿veis? De hecho, el logo Real Fooding está más grande que el de Nutri-Score, pero bueno, la verdad que yo no tengo mucho que decir, porque el producto nutricionalmente está muy bien, así que lógico que tenga ese Nutri-Score, ¿no? Aquí está el culo del producto. Se ve quizá un poquito más naranja de lo que es en cámara por la luz, ¿vale? Esta sería un poco la tonalidad de, a ver, así. La tonalidad, para que lo veáis, ¿vale? Vamos a hacer la cata. A ver, vamos a abrirlo. ¿Vale? A priori, tapa. Envase aquí, protector. Vamos a hacerle la aperturización. A ver. ASMR de Hummus Real Fooding. ASMR. Parece un puré de calabaza, ¿eh? Normalmente, a mí me gusta bastante chupar la esta, no me gusta desperdiciar nada. Y cuando... que ha quedado feo. Pero cuando chupas la esta de los humus, se nota el áspero ese que os decía, de que cuando queda pasteurizado, porque está como un poco seco, ¿vale? En esta ocasión, por respeto a la audiencia, no lo voy a hacer. A ver el olor. No huele especialmente bien, ni tampoco mal. Le he sacado traza a comino. Se lo voy a hacer sin picos para sacarle el sabor tal cual, ¿vale? Que esto ya, a ver si nos van a censurar. A ver, ¿cuánto cojo? ¿Un poco o un mucho? ¿Así queréis que está bien? Voy, ¿eh? Esto se lo voy a comer yo, ¿vale? Por eso meto la cuchara que he chupado. Si no, no lo hagáis, que podéis compartir gérmenes con vuestros familiares. Me he dado cuenta que todavía no he emitido ningún veredicto, ¿no? Que sigo comiendo. ¿Habéis visto cómo cojo la cuchara? Como si fuera un cromañón. Parece que no sé coger utensilios. La verdad es que en mi vida cotidiana cojo así las cucharas, tenedores y cuchillas, ¿eh? ¿Qué queréis? ¿Que me está gustando o que no? Capitán Maya Cebolla, ¿puede hacer una encuesta, por favor? Querido amigo. De si creéis que me está gustando o que no. Está... No se mata, ¿eh? ¿Le gusta o no? Le flipa 0%, valiente porquería 75%, le gusta pero no la mide 75%. Estáis un poco en...
ahí, ahí, ¿eh? Valiente porque, a ver, porquería no, ¿vale? No porquería, pero... Que ahora me da un poco de hambre. Es que quiero ser bueno, quiero ser benevolente. Porque está guay que lleve los ingredientes que lleva, pero me da la sensación de que lleva poca sal. Está bastante soso, ¿eh? Es que lleva sal... No, es que se nota. No lleva... Ah, sí, lleva sal. Lleva sal en la cuarta posición, pero lleva un 0,8. Lleva muy poca sal. Y mira que yo no tomo sal nunca. Apenas le echo a la comida sal y... No tengo un hocico para nada salado, ¿eh? Está bastante soso. Creo que es de los peores que he probado. Y eso que me gustan todos. Se puede comer. Pero a nivel de sabor no es ninguna locura. No está malo, ¿eh? ¿Creéis que me gusta pero no lo admito? No es valiente porquería. Pero no es el que más me ha gustado en toda mi vida, ¿vale? Lo noto. Soso de más. Le falta ahí un poquito de sal para mi gusto. Está bueno. No noto que lleva aceite de oliva. No se nota diferencia entre el aceite de oliva y el aceite de girasol que llevan otros. Y en definitiva, no me ha matado mucho, la verdad. Otra cosa, puede ser que venga influenciado porque llevo varias semanas comiéndome todos los hummus esos que compré, que la verdad que tienen bastante sabor potente, que si el de berenjena, que si el de pimiento, y no tenían ingredientes de mala calidad, ni mucho menos. Pero es como que mis papilas gustativas están ahí acostumbradas a mucha fantasía, entonces a lo mejor ahí tengo un poquito de ese sesgo, ¿no? Podríamos decir ese sesgo cognitivo organoléptico. Es que Mario, por más que comas, no va a estar mejor, o sea que... En definitiva, un poco decepcionante, me lo esperaba mejor. No está malo, tiene ingredientes de lujo. Ya sabéis que tienen esa parte de la quimiofobia que a mí personalmente no me gusta, pero como muchos otros productos. Si hablamos de la parte nutricional top, organolépticamente a mí no me ha matado mucho. De hecho, no sé si este sabor es porque lleva el aceite de oliva en vez de girasol. Yo creo que no, yo creo que es que le falta sal o especias, ¿eh? Puede ser que la pasteurización le haya jugado una mala pasada aquí a este hummus. No lo sé, ¿eh? Es que lleva 65 de garbanzo, agua, el tahini, aceite de oliva. Vamos a hacer una cosa. Voy a ir a por los otros, ¿vale? Y hacemos la comparativa. De esta marca, de Taste to Gram, me quedaría antes con cualquier otro de los que he probado. El de berenjena está brutal. El de pimiento también tremendo. El de ajo negro, ¡buah! Locura increíble, ¿eh? Y este es un hummus normal, tampoco tiene mucha fantasía, ¿no? Vamos a comparar, ¿vale? Tenemos el de Carrefour, ¿vale? Vamos a comparar ahora con el de Carrefour clásico, con uno de la misma Taste to Gram, que es hummus clásico, pero no es Real Fooding. Luego está este de Aldi, que es el único al que no le puedo quitar el envase, lo cual me da un poco de rabia porque no los quiero tener aquí mucho rato encima. Y luego está el de Mercadona. Todos son clásicos, ¿vale? Todos son clásicos. Vamos a comparar, si queréis, primero entre las dos marcas para que veamos en qué se diferencian los dos de Taste to Gram, el de Real Fooding y este que es el normal, ¿vale? Estos son de la misma marca, lo podéis ver por aquí. Hummus clásico de garbanzo, también está con el sin colorantes, sin conservantes, tal, tal, tal. De hecho, yo dudé si era de la misma marca. Entonces, aquí tenemos esto por aquí, ¿vale? De hecho, ¿por qué no pone Taste to Gram? Porque es de la misma marca. No lo pone, o sea, no se identifica como la misma marca, pero sí que está fabricado por la misma gente. ¿Vale? O sea, no lo identifican con esa marca, pero sí que, si miráis el quién lo ha fabricado, pone fabricado en la Unión Europea por Soifa Alimentación. ¿Vale? Que es la empresa que lo fabrica. Soifa Alimentación, que es el nombre, pues, de la SL. ¿Vale? Esto tampoco tiene mucha historia. Y estos son los mismos, producidos por Soifa Alimentación, que es el nombre de la SL, de la empresa. Aunque no lo etiqueten como tal, pero bueno, yo entiendo que son productos muy similares, ¿vale? Mirad, porque es que aquí no hay tanta diferencia. Es que eso es lo que yo quería que vierais. No hay tanta diferencia entre este y el otro, ¿eh? Este tiene garbanzos 60%, tahini, agua, aceite de girasol, zumo de limón, sal, ajo en polvo y comino. Y el otro que tenía... un 65%. El Real Fooding tiene 65%, agua tahini y aceite de oliva 7%. Zumo de limón, sal, ajo en polvo, comino y pimentón dulce. Este llevaba pimentón, este no lleva pimentón, creo. No. No lleva pimentón. O sea, la única diferencia es que este lleva el de girasol y el otro de oliva. Lleva un 5% menos de garbanzo, un 5% más de garbanzo del Real Fooding. Y este no lleva pimentón, perdón, y el de Real Fooding sí. Son prácticamente iguales a diferencia de la grasa. Entonces vamos a ver la cantidad de grasa para ver cuánta lleva. Porque claro, aquí puede estar el truco. Aquí, a priori, si vemos el número de calorías, este tiene un poquito más de calorías. Lo cual nos quiere hacer indicar que tendrá más grasa, no más aceite. Pues no tanto. Bueno, realmente es que no sube tanto. Entonces, ¿de dónde sube aquí esto? A ver... proteína. Aquí han hecho un poquito la tabla nutricional como les ha dado la gana, ¿eh?
porque no cuadra mucho. No puede ser que el de Real Fooding tenga un 7,6 de proteínas y este tenga un 14,7, que es el doble, cuando de garbanzos solo tiene, este tiene menos garbanzos. O sea, la tabla nutricional está mal, salvo que a mí se me escape algo. Está mal. O sea, está mal, no es que esté mal, que no tiene demasiado sentido. Hay bastante desfase entre el número de calorías, 269,3. Si veis las proteínas es 14,7 y las grasas 14,8, ¿vale? Y si veis este, 198 kilocalorías, a ver si enfoca. 12 de grasa, 12,9, que vale, ahí dice, bueno, se parece un poco, pero es que de proteínas tiene 7,6. Habrá que hacer el cálculo exhausto, pero no tiene mucho sentido que si este tiene un 5% más de garbanzo, que es la fuente proteica del alimento, tenga la mitad de proteínas que este. Aquí hay un error y no sé en cuál. Pero bueno, eso al final, de todas formas, un apunte aquí importante, que yo creo que está guay decirlo. Las tablas de valores nutricionales, que mucha gente se piensa que esto se analiza todo por laboratorio, en la mayoría de casos no, casi todas las tablas de valores nutricionales se hacen por aproximaciones y por tablas, entonces puede haber un error muy fácilmente. Y dentro de toda la información que hay en el etiquetado, pues equivocarse en eso no es demasiado grave, en los numeritos quiero decir, ¿no? Más allá de los números, que no cuadra, podéis ver que prácticamente es muy parecido. Y si vemos las grasas, también son parecidas, 14,8 y estas 12,9. O sea que más o menos podríamos extrapolar que la cantidad de aceite de girasol que tiene este es parecida a este, que es un 7%. O sea que más o menos este hummus estaría también bastante bien. ¿Lo probamos? Venga, vamos a hacer la comparativa. Que insisto, no es exactamente la misma marca porque no lo indica, pero sí que son los mismos fabricantes. Y a priori vamos a ver si cambiando, la verdad que sí que hace falta probarlo para ver la comparativa, si cambia mucho de sabor o no. Este también tiene un 0,9 de sal, ¿eh? Y este tiene un 0,8, o sea, de sal van muy parecidos. O sea, que solo, es que solo cambia un 5% de garbanzo y el aceite uno por otro. Así que vamos a ver, vamos al lío. Yo creo que van a estar casi exactamente igual, ¿eh? Huele muy parecido. Tiene el mismo toque este de la textura. ¿Veis que está como un poquito seco la superficie? Eso es por la pasteurización a priori, porque los otros hummus no pasa, y es por ese golpe térmico. Ese golpe térmico hace pa, 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 pa. Pues eso es lo que hace que la superficie esté un poquito ahí más tal, pero no afecta apenas, ¿eh? Está un poquito más sabroso y no lo entiendo, ¿eh? Está un poco mejor, ¿eh? Está mejor que el otro, ¿eh? Y no lo entiendo por qué, porque el aceite, el de oliva, es más sabroso. Falla algo que no entiendo. Está más bueno y más sabroso. Y apenas hay diferencia de ingredientes, no lo entiendo. Hay cambio organoléctrico, chicos. Alarma, hay cambio organoléctico. He rebañado un poquito del borde de lo que a priori está así más tocado y hundido, como diría Melendi, por la pasteurización del borde. Y se nota como un poquito así más requemadillo. Se nota que es la parte que ha afectado a la pasteurización. Curioso, ¿eh? Eso de ahí, que parece como arenilla, es la parte de la capa que está pasteurizada. Y se nota porque el sabor está más flojete. Mira, eso me parece curioso a nivel tecnológico, simplemente no hay ningún fallo ni nada malo del producto, ¿eh? Pero es que al pasteurizar, pues la capa de fuera se queda un poquito así más pocha. No lo entiendo, chicos, pero la verdad que el hummus Real Fooding no me ha matado mucho. Sin embargo, el otro este, sin ser tampoco la gran cosa, pero bueno, es interesante hacer la comparativa porque aquí solo cambia el aceite y poco más. Y podríamos decir que para un consumo esporádico, pues te va a dar igual tomarte el que lleva aceite de oliva o el aceite de girasol. Y una cosa importante, el precio, ¿0,79 solo? ¿La mitad que el otro? Si tiene la mitad de precio, es que es mucho más recomendable consumir este antes que el otro. 0,99. ¿Y por qué pone aquí 0,79? ¿No será el mismo? Aún así, 0,99. Sí pone Taste Sucrane, ¿eh? Aquí sí pone la marca. O sea, sería la misma marca. Este vale 0,99. Y tiene solamente un 5% menos de garbanzo, que diría que es apenas significativo. Y prácticamente el mismo aceite, solo que en vez de oliva, lleva de girasol. Y este vale 1,59 y este vale 0,99. Si os digo la verdad, antes que comprar este, el de Real Fooding, yo compraría este porque está un poquitín más bueno, pero sé que si quitas solo el sabor, por un tema nutricional, teniendo en cuenta que es un producto que no vas a estar comiendo todos los días, no hay tanta diferencia entre tomarte ese 7% de aceite de oliva, bajo mi punto de vista, que de girasol, ¿eh? Aun siendo peor nutricionalmente un pelín, está bastante bien. Y cuesta 60 céntimos menos. Señoría, ateme, lléveme preso, pero yo compraría antes este. Y es de la misma marca, ya sabéis que no es una cuestión de marcas ni de nada en concreto. Pero es que el sabor de este está un poquito más bueno incluso. Igualmente, nutricionalmente top. Si hacemos la comparativa, la misma marca te comercializa este, que es igual, solo cambia el aceite de girasol por el otro y es bastante más barato, así que yo compraría antes este. Si queréis, vemos ya otros hummus del supermercado, que os adelanto que están bastante peor, ¿no? Vamos a ver este que decían ahí antes. No hay ninguno de... Ah, no, habéis dicho de Lidl. Este es de Aldi. Entonces aquí tenemos
la cocina de Aldi, que se ve que en Aldi pues tienen ahí un convenio con Carlos Arguiñano. Hummus, receta clásica, especialidad oriental para dipear y untar. 12% de sésamo. Ábrete, sésamo. Aquí, por ejemplo, creo que no hay tahini. Pone semillas de sésamo, por lo cual entiendo que no lo han llamado así, pero es lo mismo. Al final es la pasta del sésamo, yo creo que será igual, ¿no? Pero aquí sí que tenemos más aceite de la cuenta, quizá. Aquí el aceite está en segunda posición y es un aceite de colza, ¿vale? Vamos a verlo. Pasta de garbanzos y sésamo, ingredientes. Garbanzo 55%, ahí ya nos bajamos del 10%, un 10% menos que el de Real Food. Aceite de colza, que sería también un aceite parecido al de girasol, ¿vale? No es igual de bueno que el de aceituna, que el de oliva, pero tampoco es un aceite demonial, ¿no? Demoníaco. Luego tenemos las semillas de sésamo, el 12%, que sería como el tahini. Agua, vinagre de alcohol, azúcar. ¡Ay, amigo, que aquí le veis azúcar, pájaros! Sal, almidón modificado, que nadie se asuste con eso de modificado. Es que simplemente pues hay para darle, si no me equivoco, es espesante. Así de cabeza. Luego tiene almidón aparte, zumo de limón concentrado, ajo, especias, chile. Aguante chile. Plantas aromáticas, espesante, goma guar, acidulante, ácido acético, bla, bla. O sea, lleva algunas cositas de relleno. No es que sean estos aditivos perjudiciales por sí mismos, ni mucho menos. Pero bueno, hemos visto que en otras variedades no lo necesitan. ¿Por qué no lo necesitan estos? Porque estos van pasteurizados y estos no. Este lleva bastante más cosas, entonces nutricionalmente o en cuanto a elección, pues quizás sería menos elegible. Pero este sí que también tiene un precio muy competente. Ah, correcto, 0,99. Este tiene el mismo precio que este. Es un precio bastante, bastante asequible, podríamos decir, ¿no? En comparación con el otro. Entonces, bueno, este sería de peor calidad nutricional, ¿vale? Tampoco está muy mal, pero ya lleva algunas cositas que los otros no llevan. Ese azúcar, por ejemplo, ahí, pues ahí sí que chirría un poco porque realmente no tiene mucha necesidad, más que, creo yo, para darle sabor y realmente sale de azúcar en un mousse, aunque no es mucha, pues como que no me chirría, me chirría un poco, ¿no? Entonces, este sería de peor calidad. Y ahora ya vamos a los que están ya mal del todo, creo. Tampoco vamos a prejuzgar, ¿no? Pero más o menos como el otro, ¿vale? Este es el de Mercadona. Hummus Classic, ¿vale? De Mercadona. Garbanzos 57, aceite de girasol segunda posición, pasta de sésamo, agua, zumo de limón, aceite de oliva, ajo molido, sal, acidulantes, vinagre en polvo, aromas naturales, conservador. Vale, o sea, lleva algunos aditivos, lleva algunas cositas. En compartida, pues ¿sería una opción peor que los que hemos visto primero? Pues sí, este sería una opción bastante más recomendable y el hummus Real Fooding también. Por eso, porque al final no utilizan esos aditivos que no los necesitan y sobre todo porque en este y en el que hemos visto de Aldi, el aceite ya está en una segunda posición, entonces ya nos mete más aceite todavía, más carga calórica. Al final son grasas que no son lo peor del mundo, pero tampoco son lo mejor. Entonces, bueno, es un contenido calórico que dice, bueno, si no lo podemos evitar o reducirlo, casi que mejor, ¿no? Al final lo que interesa es que tenga garbanzo, que tenga ahí proteína saludable de calidad. Están muy buenos, o sea, estos organolépticamente en cuanto a sabor están mejores porque llevan más mierdecilla, llevan más cosas y llevan más sustancias para potenciar ese sabor, ¿no? Entonces, en cuanto a sabor, están todos muy buenos. Pero si te preocupa un poquito más la salud, pues es mejor que optes por alguna de las otras opciones que ya hemos comentado antes. Y tenemos el de Carrefour, el troncho, que este sí que lo he consumido bastante, que decíais antes por aquí, que es muy grande. Es la versión de 420, pero es que no vi la otra, la pequeña, y me eché este, ¿vale? Este lo he consumido bastante. Este está muy, muy bueno. Pero también tiene, si no me equivoco, una cantidad de aceite de girasol bárbara. Bárbara no lo siguiente, de tan bárbara que es que aquí hasta lo pone. 20%. Y en este no lo pone destacado, pero si hacemos el cálculo más o menos será el mismo. Si estamos hablando de que en los otros había un 7 aprox, aquí había un 7% de oliva, confirmed. Aquí más o menos por extrapolación de calorías hemos dicho que más o menos parecido. Pero es que en estos ya nos estamos yendo a un 20% de aceite. Que aunque digamos que no es lo peor del mundo, joder tío, es que un 20% de aceite es una burrada. Garbanzo 52,8, aceite de girasol 20,1, agua 13, pasta de sésamo, zumo de limón, limón concentrado, aceite de oliva 2,1, o sea, aparte luego llevo otro 2% de aceite de oliva, ajo molido, sal, vinagre en polvo y algunas y aromas naturales conservados, sodio potásico. Te pone el porcentaje por gusto porque hay algún dibujito en el envase. Este muy buen apunte que dice Miguel Mateo de Oxocarbenio es porque, por legislación, si tú destacas un ingrediente en la portada, en la parte trasera tiene que llevar el porcentaje, el ingrediente principal. Aquí en este caso, pues el garbanzo, la verdad que ahí tengo duda si sortearía un poco la parte legal o no, porque si os fijáis, no pone garbanzo en ninguna parte, pero bueno, sí que está la representación pictórica del garbanzo, entonces yo entiendo que por esa legislación, ese reglamento 1169 de 2011, creo que también el garbanzo sería obligatorio ponerlo, aunque podrían bordearlo alegando a que pone hummus, no pone garbanzo, pero bueno, interesa poner garbanzo porque garbanzo es algo saludable. Aquí, por ejemplo, en el de Taste Sugar, en el de Hummus Real Fooding, veis que pone elaborado con aceite de oliva, lo están destacando en la portada, por eso es obligatorio que nos ponga el 7%. Pero en este, la verdad que no sería obligatorio poner el 20 y tantos por ciento, este lo han puesto por gusto. Aquí veis que no pone nada de aceite
y detrás, pues nos lo están destacando, la verdad que... Pero guay, bueno, si no nos lo ponen ya no tenemos que hacer el cálculo, casi que mejor para nosotros, ¿no? Ah, en resumen, burrada de aceite y este 21 de grasas también, un poquito menos, pero también sería burrada de aceite. Si tenemos que elegir una variedad exclusiva que solo lleva garbanzo, yo me quedaría con este, ¿vale? Que esto lo podéis encontrar creo que en Carrefour, ¿vale? Y vale 0,99. El de Real Fooding también está muy bien, solo que a mí personalmente de sabor no me ha matado mucho. Y en cuanto a precio, pues vale casi, no el doble, pero vale bastante más. Vale 1,59 y el otro vale 1 euro. Estos tres están bastante tochos de aceite, entonces nutricionalmente no sería lo mejor. Yo buscaría siempre, sobre todo si es para un producto de consumo constante, como puede ser mi caso, aunque yo a veces tengo racha de que lo tomo más, otras que lo tomo menos. Pero si es para hacer un consumo bastante frecuente, optaría por una opción, por una opción intermedia entre que me guste y que... nutricionalmente esté más o menos bien. Entonces, para un consumo constante, yo no compraría ninguno de estos tres, por ejemplo. Para un consumo esporádico, tomaría cualquiera y de hecho creo que los he probado todos. Entonces, ese es un poco el tema. Buscar ahí el equilibrio.